Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último, ¿sí? O antes, a ver. Sí, este último domingo de febrero y como ven el título nos toca un gran cantante, un pedido que han estado haciendo tan bastante. El gran Marilyn Manson de Marilyn Manson, obviamente, se llama su banda, se llama él. Y vamos a ver cómo es que canta. Él es de usar mucho lo que son alevines vocales, que es como ese tipo de grok ahí atrás, ¿no? Como que ese susurro grande, grave, grueso. También usa mucho dark whisper, usa mucho guturales, fright voice. Tiene muchos aspectos dentro de su forma de cantar, le han funcionado bien. ¿Y por qué? Como siempre les digo, si funciona, va bien. Si va con la canción, con el estilo, con el corte, con el género musical, va bien. No hay una regla. Es música. Como siempre les digo a mis alumnos incluso, mientras se funcione, dale. El tipo de voz que él tenía, como ya les dije anteriormente, era su forma de cantar, ¿no? Eso es lo que hace o define un cantante. La forma, el género, el tipo, el color de voz. Un montón de cosas que a veces mucha gente lo deja pasar, pero es algo básico en un cantante. Saber qué es lo que está haciendo. Y eso hace que suene chévere. Es la palabra en castellano, que suena chévere. Así que vamos a empezar con Marilyn Manson, con, bueno, obviamente tres canciones, vamos a hacer tres canciones como siempre. Y esta primera canción es una muy muy conocida, llamada Tainted Love. Así que aquí vamos, Tainted Love, Marilyn Manson. Empiezo a hacer un poco energía, ¿no? Sometimes I feel I've got to run away, I've got to. Got to, era mucho de got to get away from the pain you tried. Muy, muy poco growl atrás. No, el muy suave. Blown, muy, no, desde el principio cuando arranca es muy, muy, muy claro. Sometimes I feel I've got to share nowhere. Ahí, por ejemplo, te das cuenta que el growl interno es muy marcado, ¿no? Es bastante, bastante marcado. Bueno, can't sleep that night. Raspa muy poquito, pero funciona. Yell, mucho de yell. Todo el aire siempre va hacia abajo, ¿no? Ah, como que, ah. Yell. Ahí no. Take my. Ahí empieza a raspar un poquito, pero siempre se hace esa colocación en la vida. Y ahí recién viene un fray interno, ¿no? ¡Wow! Empieza a no. ¡Wow! Bueno, ahí repite. Now I know I've got to. Muy articulada bastante, ¿no? Para darle, sí. Ese tipo de color. I've got to. Raspaba muy poquito, pero lo necesario. Get away. Mucho de. Igual ahí, ¿no? Era mucho de articular bastante las vocales. Mucho de Ahí tenía apneas complicadas. No complicadas, pero eran bastante, bastante marcadas. Ahí es corrido, ¿no? Mucho de hacia la nariz. Mucho igual ahí. This tainted love you given. Mucho igual ahí, ¿no? Take my. Empieza a raspar. Bastante de oh, that's not really oh. Ese fray interno. Él decía sus coros, ¿no? De muy chévere. Muy chévere. Bastante inteligente para cantar. Bueno, ahora pasamos a la segunda canción,
¿Cuál es esta canción? Es una, obviamente, también muy, muy conocida. Que aquí cambia un poquito de colores de principio. Incluso es más, así es el lado que les decía, ¿no? El tema de usar mucho los alevines vocales. Y va así. Esto es Sweet Dreams. Sweet dreams, entra. Sweet dreams I've made of these. Se mete mucho, mucho, ¿no? La canción. Hay que hablar un poco, ¿no? Hay que recién. Disagree. Es el levino. Con un growl gutural. Es como que una combinación de tres cosas a la vez. Travel well and seven seas. Seven seas, mucha es, pues sigue como susurrando. Es un, es ese dark whisper, ¿no? Que me refería. Looking for something. Ahí empieza a abrir un poco más la voz, ¿no? Desde que empiezas es looking, de lo que estás en fright voice interna. Looking for something. Vas a abrir un poquito. Some of them want- como que le mete más aire, sí. Some of them want to use you. Mucho, ¿no? Ese tipo de levines. Que suena muy. Bueno, en inglés sería como que crack, ¿no? Muy. Muy como que crujiendo. Some of them wanna get used by you. ¿Cómo cambia, no? Y recién a un susurro muy, muy suavecito, ¿no? By you. Some of them want to abuse you. Some of them want to abuse you. Muy delicado. Some of them want to be of you. Some of them want to be of you. Pero sí me manteniendo ese color, esa forma en la que él tenía que cantar, ¿no? Y era muy, muy inteligente también. Hay que ser muy inteligente para hacer ese tipo de arreglos dentro de una canción cuando vas a empezar a componer, ¿no? Para ver si es que funciona o no funciona. Cuando empieza, es el mismo coro. Pero aquí le mete como que un poco más de aire, ¿no? Sweet dreams I've made of this, ¿no? Were mine to disagree. Era mucho cree. And seven seas. Ahí es, bota mucho más seres. And seven seas. Everybody is looking for some. Igual y no. Articula mucho. Everybody is looking for something. Some of them want to yell, yeah. Ahí empieza a abrir mucho más la voz, ¿no? Ya viene un growl mucho más fuerte combinado con Fry. Some of them want to yell, yeah. Some of them. Y otra vez vuelve a caer, ¿no? Some of them want to get you by you. Y ahí de vuelta. Used by you. Some of them want to abuse. Igual ahí, vuelve a abrir. Some of them want to abuse you. Some of them want. Y vuelve a caer. Some of them want. Muy interesante. Y ahí mete el fray, ¿no? To be of you. Mucho, mucho pava. Bueno, ahí viene la parte instrumental, ¿no? Y aquí vienen los alevines susurrados, ¿no? Ay. Made of these. No, sweet dreams are made of these. Como que. Hablas así. Sweet dreams, ¿sí? Who am I to disagree? Como que se fue entre dientes. We're mine to disagree. No cray. Travel the world. Como si estuviera tratando de cenar. Travel the world. Muy tétrica, ¿no? Muy sombría esa parte, pero muy chévere. Suena muy bien. Va con la canción. Everybody. Everybody.
como que subía sufriéndola. Ahí vuelve a abrir, ¿no? Some of the one. Y hace lo mismo. Pero cae limpio, ¿no? Y la caía. Suavecita. No suavecita, pero sí, sí me dejó entender. Como que ¡ping! Igual ahí el grito, ¿no? Y bueno, termina la canción así. Pero te das cuenta que el cambio que hace, ¿no? De hacer los alevines suavecitos, de irte por el growl a Fried Boys, patear arriba y regresar, es complicado. No es fácil. Se puede, de hecho que sí. Y sí me gusta hacerlo con ejemplos, ¿no? Para mostrar que sí se puede, o sea, no es complicado. Puedes usarlo, no necesariamente, como les digo, en las otras canciones para imitar o cosas así, pero te puede servir como un recurso más para cuando vayas a componer o quizás hacer tipo Fright Boys o algún tipo de screamo, ¿no? Que en verdad los screamos también son útiles dependiendo de la canción. ¿Y para qué? No siempre va a ser útil, ponte, no vas a meter una balada, algo... ¡Ah! O... No, no funcionaría. De hecho, sonaría mal, se vería feo. Por eso siempre es importante saber qué es lo que vas a meter, en qué momento, y si es que va y sirve para la canción, ¿no? Que estés haciendo, o sea, no. Si no, no tendría chiste. Y bueno, terminamos con este hit, creo que es el más grande hit de Marilyn Manson, si no me equivoco. Que se llama Beautiful People. Y así me despido con esa canción. También tiene muchas, muchas variantes. Y eso es lo que demuestra que Marilyn Manson no era plano, ¿no? Era un artista que hacía muchas cosas. O sea, sabía cómo utilizar su voz. Y funcionaba. Aún sigue vivo. Así que ahí vamos. Esto es The Beautiful People. Marilyn Manson. And I don't want you, and I don't need you. Ahí es un girl distinto, ¿no? Es and I don't want you, and I don't need you. Este cosín del... ¿No? Es un alevín grueso con growl interno. ¿No? And I don't want you, and I don't need you. Why would you resist or I'll beat you? No, beat you. It's not your fault that you're always wrong. Wrong. ¿Cómo hace el camino? Always wrong. The weak ones are there to justify the strong. Justify the strong. Oh, oh. The beautiful people, the beautiful people. Oh, that's the beautiful people, no? It's all relative to the size of your steeple. You can't see the forest for the tree. Igual, for the tree. Ese cambio, ¿no? For the trees. And you can't smell your own on your knees. Knees, my knees. Ahí se mete un fray interno también, ¿no? Nays, nays. Tú ya ves cómo lo acomodas. Pero busca tu color. Ahí cambia un poco. Ahí cambia. No mucho. Es un cambio notorio, sí. Pero es otro color distinto, sí. Every other hater must act in your way. In your way. Como si estuviese enojado, ¿no? Hey. Hey, you. Otra vez, Vinny Fry con Groove. What do you say? What do you say? Something beautiful or something free. Sostener un poco, ¿no? Something beautiful or something. No. Oh, oh. Hey, you. Are you trying to be mean? Igual ahí. Are you trying to be mean? You live with these men, it's hard to be clean. Igual, igual la caída, ¿no? Siempre, siempre está raspando muchísimo, ¿no? Hay un fry bastante contenido y no es totalmente abierto, es como que lo contienes un poquito. Esa parte es chévere. Harto aire, si quieres hacerlo así, es muy, mucho aire. Es como que tenor. Un tenor medio. Medio tétrico. Pero chévere, muy ingenioso para crear eso. Muy, muy inteligente. Hay otra, se va la falsete, ¿no? Pero me tiene mucho aire. ¿No? People. People. ¿No? Igual. Mucho. Has made it this way. Way. Hey. Como se hubiera enojado, ¿no? Que tú estás contando la historia muy. Capitalism. No.
Wey. Wey. Esa subió, ¿no? Wey. Y termina. No, como ese raspado final. No. Oh, tú puedes buscar incluso el color que más te guste y le metes, ¿no? Como que. Un genio, muy inteligente va a poder sostener. Obviamente, en el proceso de la grabación tienes compresores, tienes ciertas cosas, ¿no? Que hacen que funcione más chévere. Pero es parte de. O sea, al final es su voz, o sea, no hay una ayuda. Muy bestia, muy bestia. Main! No, muy comprimido, pero suena bien. ¡Clean! ¿Cómo cae, no? Esa furia se siente mucho. Y luego ya para la parte final, repito, ¿no? Y es una combinación de todo, ¿no? The beautiful people, the beautiful people. Y atrás el... Funciona. Para tener producción yo creo que se debe haber tomado su tiempo, ¿no? Como para ver y decir, ya, ¿qué funciona? ¿Nos sirve esto? Saquemos esto, pongamos esto. Y quedó una obra maestra. Muy, muy buena canción, muy buena Marilyn Manson. Y nada, yo creo que ha sido una buena elección para terminar este mes. Terminamos. Esta es la última canción del mes dedicado a revisar a artistas. Más que todo rock. Este mes ha tocado full rock. Si desean que continúe haciendo este tipo de revisiones, por favor déjamelo en comentarios. El mes que viene es mi cumpleaños en marzo. Así que nada, me gustaría de hecho poder seguir con esto. Está chévere y hay que cuidarnos. Si quieren más artistas, por favor, ya saben, aquí en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima semana. Cuídense un montón. Y ya saben, nuevamente repito, estamos todavía en pandemia. No se puede hacer muchas presentaciones en vivo. Estoy haciendo solo conciertos virtuales por ahora. Hace poco canté para un matrimonio muy bonito. La verdad que es muy bonito. E incluso una pareja que decidió casarse en pandemia y me permitió ser parte de eso, ¿no? Para mí es un privilegio, un honor. Les mando un saludo muy, muy afectuoso también en este video. Es amigo, aquí están mis redes. Amigos, ahí están mis redes para que me puedan contactar. Clases de canto, presentaciones, dedicatorias, lo que sea. Estoy abierto todo. Pero bueno, nada, seguí cuidándonos hasta que esto acabe. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y se despide su amigo Ramiro.